¿Ya? La primera vez que escuché hablar de Mickey González fue por en Rock en Río Riman, ese famoso concierto donde salimos corriendo hechos unos locos y tras las balas de los tombos. Y a Huicho lo conocí en el primer concierto Ave Rock, también en la Concha Acústica, era un concierto de rock subterráneo y Huicho cantaba con Narcosis. En la cola de ir a cobrar estaba a mi lado Huicho, y de ser feroz en el escenario, en la cola era mansito, entonces ahí, bueno, ya lo conocía. Y esto fue más o menos en abril, me parece. En julio, Charlie García, cuando lo conocí en la feria, me pidieron música de peruanos. Entonces llamé, me ubiqué el teléfono y llamé a Huicho. Acababa de curarse de la meningitis. No se había muerto, porque la meningitis puede ser mortal. Me llamó y me dijo, oye, escucha tu maqueta y suena muy mal, como es Mickey, ¿no? Él te dice las cosas así, ¡pah, lo bestia! Suena como el culo, mijo, pero la producción es excelente. Y, ¿cómo has hecho? No sé qué, hablábamos de que necesitaba un par de copias, que quería regalarle una a Charlie García, que estaba en Lima la primera vez y se había hecho amiga de él. Y dije, ok, fui, le entregué la maqueta, me enseñó su estudio y ahí quedó. Y meses después, cuando ya sacamos la maqueta y todo de Narcosis, él fue el que me llamó. Oh, te estuve buscando, supe que estuviste enfermo, pero necesité hablar contigo porque tengo algo que ofrecerte. Y ahí fue que me ofreció trabajar en el estudio. Y para mí fue la puerta que se abrió, porque yo venía de 10 años de haber salido del colegio, de hacer mil cosas, de abandonarlo todo, de trabajar aquí, de trabajar allá, de estudiar esto, de abandonar, o sea, y lo único que quería hacer era música. Después con otro negro, era de la orquesta, era el bongocero. Cumbia en su barrio, lo llevaron por marihuanero, al negro lo encerraron. Dímelo, dímelo, quiero saber. Dímelo, dímelo, ¿qué haces tú? Cuando no hay plata, pero ni para comer. Con tanta propaganda yo me voy a enloquecer. Yo cuando regresé de Boston, yo venía motivado con el jazz. Yo quería hacer jazz con música negra, pero ya me estaba interesando por el rock de esa época. Estoy hablando del año 82. Entonces, cuando llegué a Perú, estaba haciendo cosas experimentales de música negra y rock y jazz. Y conocí a Eduardo Freire, fue el primero que conocí. Y fue el primero que, digamos, que capté para el proyecto. Con Filomeno, yo ya había estado desde el año 72 viviendo en casa de los Ayumbrosio. En el 79 me fui a estudiar. Entonces Filomeno, ya todos los Ayumbrosio los tenía ahí a la orden, ¿no? Para tocar. Ya estaba. Y a Pelo lo conocía de la casa de su papá. Este es muy divertido porque yo quería tocar con batería. El 85 era con la caja de ritmo, era Eduardo, Filomeno y yo. Y no había batería, era caja de ritmo. Y después, en el año 86, entró Huicho a mitad de año. No sabía si tocaba batería, si tocaba guitarra, no tocaba nada. Entonces, ya bueno, por último que toque teclados. Y así quedó como tecladista de la banda. Entonces, él fue el que un poco que me ayudó a contactar a Jorge Madueño para que viniera a tocar. Y estábamos ensayando, y en esa época yo enamoraba a la hermana de Manolo. Entonces conocí a Manolo, tenía unos guantes así cortaditos como Michael Jackson y era bien bacán, era un chiquillo, tenía 18 creo, y decía en su casa, y oye, ¿y tú qué haces? Y creo que estudiaba, pero yo había entendido que no hacía nada. ¿Te gustaría hacer plomo? ¿Y qué es eso? Mira, voy a tocar con los Chapis, esto era diciembre, 28 de diciembre, voy a tocar a Huancayo con los Chapis, ¿por qué no te vienes y ves de qué se trata? Y fue el debut de Pelo, y Pelo y Manolo llegaron juntos a la banda el 28 de diciembre del 86. Para una gira, ¿dónde se puede saber? ¡Vamos a toquete!
ocurrió, ¿por qué no tocamos? Entonces llamé a Pelo. Oye, Pelo, ¿te parece que toquemos? Sí, me dice. Y Huicho lo mismo, y Manolo se apuntó en una, y es como un regalo. Locazo. Había canciones que ni siquiera me acordaba que existían. O sea, claro, una vez que las escuché dices, wow, ¿y esto? Pues claro, el tiempo pasa, y peor todavía con estos discos, porque si fueran discos que hubieran salido en otras ediciones de CD o lo que sea, pero se perdieron. Como una cosa especial que no me imaginaba que... No sé, es casi como, suponte que te comes un chocolate que comías cuando eras niño o algo así. Bueno, como parte de la banda y como parte, de asistente del estudio, básicamente eso fue mi universidad. Yo siempre digo, cuando me pregunto, pero tú no has estudiado, sí he estudiado, pero en la Universidad de Mickey. Yo te puedo, amor. Yo te puedo.